Amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en el Teatro Federico García Lorca, exactamente en el Centro Español del Perú. Ay, Cristian Esquivel, él siempre deleitándome. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecerte una vez más por estar aquí siempre presente en todos los eventos culturales. Eso dice mucho de Premium TV. Y feliz, feliz de estar aquí en un nuevo proyecto, una nueva historia por contar. Y ahora pues nos toca la visita de Bolívar. Así es, la visita de Bolívar la acabamos de ver aquí en el ensayo general. En primicia. Exacto, y está espectacular. Sí. Me he enterado de datillos que no sabía en realidad, pero qué bueno eso, porque quieras o no, esta obra nos muestra un poco más de lo que siempre te enseñan en el colegio. Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que aquí siempre pongo una frase, yo creo que los peruanos debemos sospechar de nuestra historia, ¿no? Hasta qué punto lo que sabemos de historiadores es lo que realmente pasó. Hay una frase en el texto de Monteagudo, mi personaje, que dice: los historiadores escriben lo que los gobiernos quieren, ¿no? Yo creo que así es nuestra realidad, lamentablemente, ¿no? Y lo que pretende esta obra es mostrar un poco más así a vena abierta, ¿no? Lo que realmente pasó con Bolívar, con Monteagudo, con la historia de la independencia del Perú, realmente. Así que estamos tocando este momento histórico y lo estamos plasmando aquí con esta gran historia del gran Herbert Morote y dirigido por Ruth Escudero, ¿no? ¿Y cómo es representar a Monteagudo? Mira, yo estoy cada vez, ¿cómo decirlo?, sorprendido por este personaje. Monteagudo es uno grande de la historia que es poco conocido. Monteagudo fue asesor de San Martín, fue revolucionario, estuvo en la revolución de Chuquisaca en el Alto Perú, estuvo preso por los españoles, luego con San Martín llegan a Chile, él también escribía, era además de abogado, era escritor, estadista, analítico, su personaje era increíble. Escribió también, tuvo un periódico que se llamó Mártir o Libre. Y bueno, cuando ya San Martín deja, Bolívar lo trae a Monteagudo a Perú nuevamente para que lo asesore, ¿no? Y yo siempre digo que Monteagudo asesora al Bolívar libertador, no al Bolívar dictador, ¿no? Porque él también tiene sus principios, ¿no? Y yo creo que asumir el personaje es cada vez avanzar un poquito, llegar a lo que él fue, es todo un riesgo y una exigencia brutal, ¿no? Yo creo que me falta tiempo para llegar a conseguirlo, pero bueno, mi trabajo es ese, ¿no? Llegar a lo más pleno del personaje, y en eso estamos, ¿no? Trabajando cada segundo a puertas del estreno, que es ahora ya el jueves 26, ¿no? Así es. En esta ocasión, ya aquí en plena obra, eres Monteagudo, pero por ahí nos hemos conseguido unos datillos, el detrás de que antes tenido intercambios, sí. O sea, por ratos ha sido Bolívar y cosas así. Esa es una propuesta de nuestra directora Ruth, y es increíble porque, por ejemplo, ¿no?, en los ensayos previos yo interpretaba a Bolívar, Mario Velázquez, que Bolívar interpretaba a Monteagudo, o Enrique hacía, y es estupendo porque tú ves cómo él hace su Bolívar, cómo él hace su Monteagudo, y es genial, ¿no? Es como Hamlet, tú ves Hamlet aquí en Japón, en Estados Unidos, y van a ser Hamlets diferentes porque cada quien le pone sus propias entrañas, ¿no? Y eso nos ha ayudado un montón porque nos permite coger del compañero que tú dices, oye, ¿por qué no, no? Y eso es importante y ha sido un juego como es el teatro mismo. Y yo creo que en eso tenemos que reincidir siempre, ¿no? En jugar al personaje, buscarle todas sus digamos, diversidades, ¿no? Cualidades, defectos, virtudes. Entonces creo que ha sido una experiencia increíble trabajar una vez más con Ruth Escudero. Es la segunda vez que trabajo con ella. Trabajé en una obra hace muchos años atrás que se llamó Los Ruperto, cuando existía el Teatro Nacional. No existe el Teatro Nacional desde, te hablo, el 2000. Esperemos que pronto, ¿no? Pero bueno, feliz de estar con esta nueva experiencia. ¿Y para ti, qué te enseñó tu personaje? Uf, todo. Yo soy revolucionario en vida ahora, ¿no? Yo, bueno, revolucionario también tuvo sus cosas, pero me refiero, por ejemplo, él defendía a los negros, a los indios, a los esclavos, detallado así de esa manera, porque así se utiliza la definición, y él estaba en contra, pues, de la dictadura, en contra del abuso del poder. Hay una frase que Monteagudo dice, no es menos tirano el que usurpa el poder que el que le quita los derechos a un solo hombre, ¿no? Tiene unas frases tan hermosas que yo creo que
es lo que debe primar en la actualidad, ¿no? Siempre los poderosos, los que ejercen, están en el gobierno, lo que quieren es su beneficio y no piensan en el don del servicio, el de servir. Y yo creo que la historia que estamos contando es tan actual que parece que actualmente hay bolívares viviendo ahora mismo con nosotros en el Congreso, en el Palacio, en todos lados, ¿no? Y lo que pretendemos es eso, plasmar a través de una historia del 1825 como el 2018 sigue siendo lo mismo, ¿no? Así es, y realmente la súper recomiendo porque me ha encantado, aprendes mucho más de lo que ya sabes. Así que por favor, Cristian, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Sí, a todos los amigos de Premium Perú TV, invitarlos al estreno este jueves 26 de abril a las 8 p.m. aquí en el Teatro Federico García Lorca, en el Centro Español del Perú, en la Avenida Salaverry 1910. Vamos de temporada desde el 26 de abril hasta el 3 de junio, así que los esperamos, tenemos buen tiempo para que nos puedan ver. Así es, además que yo me he quedado encantada también con Mario Velázquez, con claro, su ropa de Bolívar, Cristian Esquivel acá como Monteagudo, mira, está más churrísimo que nunca. Así que ya saben, amigos de Premium Perú TV, están más que invitados. ¿Algo más para acotar? Bueno, sí, yo creo que es importante ver, digamos, muchas obras de teatro, muchas películas diferentes a la vez, ¿no? Yo creo que es importante que te cuenten otras historias también, que muchas veces tanta falta nos hace, ¿no? Nuestra historia es tan compleja, tan diversa, que tal vez viendo lo que pasó en el pasado podemos cambiar lo que estamos viviendo ahora en el presente, ¿no? ¿Ah, sí? Buenas noches, es una sorpresa. Qué placer tenerme en casa. ¿Qué debo este honor? Recoge los sitios. Muy interesante. Un nido de amor, ¿eh? ¿Vive usted solo? Sí, general. Ha perfumado el ambiente. Qué hermosa rosa rojas. ¿A quién espera seducir esta noche, Monteagudo? A nadie en especial, excepto. Amigos de Premium Perú TV, estamos aquí en el Teatro Federico García Lorca, exactamente en el Centro Español del Perú, y estoy con Mario Velázquez. ¿Y qué tal vestimenta haces de Bolívar en esta gran obra? Así es, sí, efectivamente, me ha tocado en esta oportunidad encarnar al Libertador, Simón Bolívar, y bueno, es un reto importante, creo, en mi carrera. Estrenamos este jueves 26 y vamos hasta el 3 de junio, como has dicho, en el Centro Español, en el Teatro Federico García Lorca. Esta es una obra de Herbert Morote, que no solo es dramaturgo, sino también historiador, investigador de nuestra historia, en particular de esta etapa de nuestra historia que corresponde a la independencia, el momento de Bolívar en el Perú. Y la dirección está a cargo de Ruth Escudero, la producción a cargo de Diva Producciones, con Pilar Ramos a la cabeza. Estábamos muy contentos porque ya falta muy poco para el estreno y creo que hemos hecho un buen trabajo. Creo que hay una propuesta interesante y la obra en sí es una invitación a la reflexión, al estudio, a la revisión de nuestra historia. Conocemos muy poco, ¿no?, de nuestra historia, salvo los historiadores, supongo. El promedio del peruano sabe muy poco de su historia, entonces creo que es importante leer un poco más, enterarse un poco de las cosas. La obra marca un punto de vista, evidentemente. No pretende necesariamente decir esto fue así, pero por lo menos creo que es una provocación para estudiar, analizar, discutir. Y esto en miras a lo que es las celebraciones del bicentenario de la independencia, cobra una significación importante, creo, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos, ¿no? ¿Qué
qué independencia vamos a celebrar el 21. Eso deberíamos cuestionarnos todos, ponernos a pensar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que realmente significa el Perú como país? En fin, hay toda una serie de preguntas que nos podemos hacer e ir, creo que la forma de responderlo es leyendo, investigando, escuchando y discutiendo, ¿no? Sobre el asunto. Entonces, nada, eso, invitamos a todo el público a que venga a ver la obra, un poco también con ese ánimo, ¿no? De conocer un poco más, despertar la curiosidad. Además de que va a pasar un buen rato, porque la obra tiene momentos muy interesantes de humor, de discusión fuerte, de, en fin, de todo, ¿no? Así es, además el intercambio de personajes que también han hecho, dice que tú también has hecho papel de Lucero y Lucero también sigue, bueno, de Cristian Quivel. Eso ha sido en el proceso de ensayos, ¿no? En el proceso de ensayo hemos ido trabajando así, que es una forma de trabajo de Ruth, la directora, que es una forma muy interesante, a mí me parece práctica, útil. Lamentablemente requiere de más tiempo, entonces ha sido un poco breve, digamos, esa experimentación que hemos hecho. No hemos tenido tiempo como para poder explorarla más a fondo. Ese es quizá el problema, que a veces falta tiempo y para poder trabajar en esa manera, ¿no? Pero sí, ese es parte del proceso. Es la tercera vez que trabajo con Rudy y ya conozco este proceso, esta forma de trabajar que me parece interesante, me parece que permite descubrir cosas que a veces uno no las ve en otras formas de trabajo más convencional quizá, ¿no? Bueno, nada, eso, invito a todo el público a que asista a ver la obra. Estamos en el Centro Español del Perú, en la cuadra 19 de la Avenida Salaverry, en Jesús María, de jueves a domingo a las 8 de la noche hasta el 3 de junio. Los esperamos. Gracias, don Fernando, quizá usted se refiera a don Fernando VII, el deseado rey de España. ¡Deseado rey de España! ¿Quién te enseñó eso? Dime, negro de mierda, ¿quién te enseñó que al rey de España se le llama el deseado? Dímelo de una vez o hago que te fusilen ahora mismo por traidor. Eso es lo que decía el primer presidente constitucional del Perú, mi antiguo amo, el marqués de Torretal. No sabes, idiota, que tu antiguo amo es... Amigos de Prima Perú TV, estamos con Enrique Avilés aquí en el Teatro Federico García Lorca, y qué mejor, miren, tremendo traje, y en esta ocasión haces de Lucero aquí en La Visita de Bolívar. Uh-huh, así es, soy Lucero, pero Lucero es un personaje que un tanto representa no solamente al personaje afrodescendiente, ex esclavo o esclavo liberto, sino que además él representa a todo un pueblo, al indígena, a todo un pueblo invisibilizado en una época muy convulsionada que tenía el Perú, con mucha corrupción también en esa época. Entonces Lucero es ese personaje que representa a todo un pueblo, porque el criollo de aquel entonces estaba contento con la corona española, puesto que recibía muchos beneficios, pero el esclavo afrodescendiente, el indígena que pagaba impuestos, porque era el indígena el que soportaba la carga económica del país con más del 40% del ingreso bruto nacional en esa época, imagínense, ¿no? Era el pueblo invisibilizado al que los gobernantes no les importaba nada. Entonces yo represento un poco eso, ¿no? A todo el pueblo indígena y afrodescendiente de aquel entonces. Cuando te dijeron que iban a montar La Visita de Bolívar, me monté yo ahí. Yo me moría muerta, ¿eh? Porque imagínate representar esta obra. O sea, es una obra de trascendencia y es una obra importante en la actual coyuntura política. Ustedes podrán ver dentro de la obra ciertos
paralelismos del año 25 con lo que estamos viviendo en este momento, con lo que está viviendo políticamente el país, ¿no? Por ahí tú dices, ah, sí, vamos, cerraremos el Congreso. Me suena. Tema actual, sí. Oye, te paso tanto y me das tanto, en lugar de 100, pon 200, 2000 esclavos. Ah, ya. Me suena. Y muchas cosas suenan. Así es que es interesante ver la obra, ¿no? Es muy interesante y muy importante verla por el contenido y el valor histórico que tiene la obra, porque quien no conoce su historia no tiene futuro, está destinado a repetir su historia, ¿no? De tal forma que tenemos que ver la obra, tenemos que ver La Visita de Bolívar aquí en el Teatro Federico García Lorca del Centro Español, los días jueves, viernes, sábado y domingos, a partir del día jueves 26 de abril hasta el 3 de junio. 8 de la noche. Saben, amigos de Prima Perú TV, están más que invitados. ¿Algo más que desees acotar? No, solamente agradecer a el autor, por supuesto, a Ever Morote, a la productora, a Pilar Ramos, a la dirección, a la señora Ruth Escudero, y todo, por supuesto, a mis compañeros, ¿no? Tanto a Cristian Esquivel como a Mario Velázquez, que hace maravillosamente a un Bolívar que les va a quedar impresionado a todo el público. Ya saben, amigos de Prima Perú TV, están más que invitados. Conmigo será hasta la próxima. Chau.